Hola, ¿cómo están ustedes, mis apreciadísimos promovidentes? Bueno, les cuento. Vamos a grabar un programa bien interesante, pero después que vean este programa con el invitado que tenemos, yo quiero que ustedes busquen en la red social YouTube un programa que yo grabé el 9 de julio del año 2014 con el mismo invitado de hoy, y que ese programa del 2014 fue tan asertivo y está vigente. Y ustedes van a hacer una comparación entre ambos programas, el del 2014 y el que vamos a grabar ahora. ¿Con quién? Aquí en Plomo Parejo, con nuestro invitado, el vidente y tarotista David Goncalves. David Goncalves, yo para resumirle una pregunta, para que él se explaye contestando lo que quiera, yo le preguntaría, ¿qué pasa en la Venezuela actual, David? Y esto te lo digo porque el gobierno es civil o es militar. ¿Quién manda aquí? Porque ese punto lo tocamos antes. Pero ¿quién está mandando en la actualidad en Venezuela? ¿Quién manda en Venezuela con nombre y apellido? Primero tienes que decirme si el gobierno es civil o militar y quién es el que manda. Porque aparentemente dicen que Maduro, pero hay otros personajes civiles y militares, tanto activo como retirado dentro de los militares, que tienen poder y que mandan. Entonces, eso es lo que yo quiero que tú descifres. Según las visiones que tú tienes, tú haces tus predicciones y según lo que te digan las cartas. La MUD se dividió, pero la MUD dividida pareciera que igual apoyan a Maduro, porque hay unos que se quitaron la careta y hay otros que no se la han quitado y negocian y aparecen en las negociaciones. Quiero que tú también me digas eso. A mí no. A las personas que te escuchan aquí en este canal. El chavismo también se dividió, porque hablan del madurismo. Pero ¿quién es el dirigente del madurismo? Porque a Maduro no le creen ni en su casa. Entonces, eso tienes que decirlo tú también. ¿Qué pasa con el MBR 200? Los militares originales del proyecto del 4 de febrero del año 92, muchos no están en el gobierno, otros sí están, unos son corruptos, otros no son corruptos. Háblenos de eso, Goncalves. Porque si el gobierno, si me dice que es militar, ok, y si ellos mandan, entonces ¿cómo es eso? Porque se hablan de fractura. Se habla, y Maduro está preocupado, y el gobierno también, están tomando sus medidas a ver qué pasa. Si hay elecciones, se hablan de elecciones, pero ¿qué viene primero? ¿Una junta de gobierno? ¿O qué? ¿Qué es lo que viene antes de eso? ¿Sale Maduro y después vienen las elecciones? ¿O las elecciones vienen primero y son fraudulentas, son cuadradas, y la oposición juega a convivir, a sobrevivir con el chavismo? Desaparece la vieja dirigencia después que pase todo esto, porque hay gente cuestionada, hay gente en negocio, y cuando yo hablo de vieja dirigencia, no solo estoy hablando de los de la Cuarta República, estoy hablando de la dirigencia actual que negoció, que se pasó al chavismo, o con la dirigencia que negoció está calladito. ¿Ah? Te puedo dar un nombre, Ramos Ayun. Espero tu respuesta aquí en este canal para que todos te escuchen, David Goncalves. Te escuchamos. Buenos días, Iván. Gracias por tu invitación una vez más, después de tantos años haciendo programas especiales y yo dándote exclusivas, lo que le digo yo, tu vasos para predicciones en Venezuela. Bueno, muy buenas tus preguntas. Excelente tu pregunta. Me parece que comenzaste muy bien con una pregunta importante. ¿Quién gobierna en Venezuela? ¿Quién gobierna en Venezuela? Hemos visto que hay muchas hipótesis, civiles, militares, Nicolás Maduro. Vamos a ver quién gobierna realmente a Venezuela. Vamos con las cartas. República Bolivariana de Venezuela, año 2020. Fíjate que las cartas me hablan de que hay una persona que debajo del gobierno como tal, hay un doble gobierno, hay un gobierno totalmente militar, que es el que lleva el control del país, el que maneja el país. Pero me habla de dos civiles que son muy importantes
que de alguna manera no están ligados esos dos grupos. Los dos civiles que de alguna manera manejan el gobierno por debajo de Nicolás, Edelfi y Jorge Rodríguez, son las personas. Pero quien gobierna el país es los militares. Y hay dos alas. Una es Padrino López, que fue el pupilo de Chávez, de fallecido Chávez, que es el pupilo y clave especial, pieza especial de Rusia. Por el otro lado vemos a Diosdado Cabello, como lo dije yo en el 2004, mis primeras predicciones para el diario El Universal en Venezuela, el hombre fuerte de la revolución. Entonces aquí vemos un doble gobierno, un gobierno que es militar, que podría ser Padrino, Diosdado, y otro grupo que sería del 4 de febrero, que son los que manejan el país. Y por supuesto los herederos, que fue Nicolás y a su vez Nicolás con Delfi y Jorge. Así que esa pregunta está muy, muy bien ampliada y excelente. Estamos hablando de un poder y poderío que actualmente están gobernando. Una excelente pregunta, la MUT. Vamos a hablar claro y raspado, como que decimos. La Cuarta República montó la Quinta. ¿Okay? Eso es una gran realidad. La Quinta murió con Chávez. El chavismo murió. ¿Sabes? El chavismo murió porque quien lo lideraba era Chávez. No hay un segundo Chávez en este país. Al menos que María Gabriela Chávez sea la que venga con el legado de Chávez. Lamentablemente, Nicolás Maduro fue un heredero a quien colocó Chávez como un candidato y Nicolás, a través de la mano que mece la cuna, que es Raúl Castro, supieron hacer muy bien un trabajo, o muy mal un trabajo, como lo vean cada quien, que fue desaparecer el legado de Chávez. Nicolás fue desapareciendo todas las figuras importantes de Chávez y sus aliados totalmente de Nicolás fueron esas personas excresadas, sacadas del grupo de Chávez, que fue un grupo muy pequeño. Nicolás se anexó a ese grupo pequeño de heredero de Chávez, no hijo de Chávez porque Chávez no parió. Lamentablemente todo el grupo que reunió Chávez eran personajes de la Cuarta República, de partidos importantes, como se puede decir los dinosaurios de la Cuarta República. Sí murió la Quinta República con Chávez y se formó la Sexta República, que sería el madurismo. Ese madurismo, la mesa fue la MUT. La MUT fue la mesa de Nicolás, la que armó, la que desarmó, la que hizo, lo que no hizo. Y lo que estamos viendo actualmente es la rebelión, son la nueva oposición. Es la nueva oposición, como estamos viendo por el otro lado también, como tú me cuentas. El chavismo también está dividido. El chavismo es una cosa y madurismo es otra. Aunque la gente puede hablar de oficialismo. Pero el chavismo son la gente de Chávez que llevó a Chávez al país, al control, que fueron los militares. Luego él fue saliendo los militares y empezó a hacer un gobierno de civiles, donde esos civiles fueron los que lo llevaron prácticamente en los últimos años al fracaso. Lo que vemos ahorita es un doble chavismo, chavismo y madurismo, y oposición y rebelión. La MUT siempre ha sido la mesa, la que ha sostenido a Nicolás, la que negocia con Nicolás, y por supuesto con él el grupo de personas que rodean a Nicolás. Por otro lado vemos al chavismo, un chavismo como que dice querer a Nicolás, pero por detrás cada vez que hacen un huevo, pareciera que van destruyendo o van aniquilando a Nicolás Maduro. Entonces Nicolás Maduro comenzó como un heredero, es un heredero, nunca ha gobernado, es una persona que ha querido gobernar, no lo han dejado gobernar, su misma gente, por supuesto, y por eso que esa guerra interna que hay adentro, que no pareciera. Y de alguna manera, quien ha sostenido a Nicolás ha sido prácticamente la MUT, la oposición como tal, que siempre con ese juego por mantener en el poder. Entonces, vamos a hablar, interesante, la MUT y lo que es el chavismo. La MUT. La MUT está muerta. La MUT en este momento está muerta. Los pocos dirigentes que están entrampados y solamente uno lleva la cabeza, que es el que puede manejar entre los herederos y entre Nicolás Maduro. O sea, lleva, mantener. Y eso me habla de una persona bastante mayor, uno que maneja posiblemente lo más importante en la política, un personaje, un zorro viejo, si se puede decir. Es la que maneja la MUT, la que maneja todo. Entonces, aquí no habla de que se compre y que se vende, sino que simplemente se buscan de intereses por mantenerse en el poder. Vamos a ver del chavismo. Bien, como dice, es que el chavismo me llama la atención porque el chavismo juega a destruir a lo que dejó Chávez como heredero.
a quizá darle la mano y quitarle la mano. Entonces, de alguna manera he hecho que se descontrole el madurismo últimamente, aunque vino descontrolado desde el principio, pero quien lo ayudó fue la MUD. ¿Qué va a suceder entre la MUD? La MUD todavía apuesta a llevar a Nicolás a una elección presidencial o a una figura que coloque a Nicolás, que podría ser Héctor Rodríguez o Delcy Rodríguez. Vamos a ver el oficialismo o el chavismo. El chavismo está de acuerdo. Creo que la cosa se está poniendo un poco peluda para el madurismo, porque el chavismo ya viene de hace mucho tiempo negociando la caída de Nicolás o la salida de Nicolás, pero muy diplomático. Lo han venido negociando, el chavismo está muy claro que hay que recuperar ese legado de Chávez y ya están buscando, sobre todo los militares, tomar el control del país, llamar a una junta cívico-militar o a una transición y colocar las piezas importantes que serían la rebelión, el chavismo y la excelente pregunta, la MUD. Vamos a hablar claro y raspado, como que decimos. La Cuarta República montó la Quinta, ¿eh? Eso es una gran realidad. La Quinta murió con Chávez. El chavismo murió, o sea, el chavismo murió porque quien lo liderizaba era Chávez. No hay un segundo Chávez en este país, al menos que María Gabriela Chávez sea la que venga con el legado de Chávez. Lamentablemente, Nicolás Maduro fue un heredero a quien colocó Chávez como un candidato. Y Nicolás, a través de la mano que mece la cuna, que es Raúl Castro, supieron hacer muy bien un trabajo, o muy mal un trabajo, como lo vean cada quien, que fue desaparecer el legado de Chávez. Nicolás fue desapareciendo todas las figuras importantes de Chávez, y sus aliados totalmente de Nicolás fueron esas personas excresadas, sacadas del grupo de Chávez. Que fue un grupo muy pequeño. Nicolás se anexó a ese grupo pequeño de heredero de Chávez, no hijo de Chávez, porque Chávez no parió. Lamentablemente, todo el grupo que reunió Chávez eran personajes de la Cuarta República, de partidos importantes, como se puede decir los dinosaurios de la Cuarta República. Sí murió la Quinta República con Chávez y se formó la Sexta República, que sería el madurismo. Ese madurismo, la mesa fue la MUD. La MUD fue la mesa de Nicolás, la que armó, la que desarmó, la que hizo, lo que no hizo. Y lo que estamos viendo actualmente es la rebelión, son la nueva oposición. Es la nueva oposición, como estamos viendo por el otro lado también, como tú me cuentas. El chavismo también está dividido, el chavismo es una cosa y madurismo otra. Aunque la gente puede hablar de oficialismo, pero el chavismo son la gente de Chávez que llevó a Chávez al país, al control, que fueron los militares. Luego él fue saliendo los militares y empezó a hacer un gobierno de civiles, donde esos civiles fueron los que lo llevaron prácticamente en los últimos años al fracaso. Lo que vemos ahorita es un doble chavismo, chavismo y madurismo, y oposición y rebelión. La MUD siempre ha sido la mesa, la que ha sostenido a Nicolás, la que negocia con Nicolás, y por supuesto con él el grupo de personas que rodean a Nicolás. Por otro lado vemos al chavismo, un chavismo como que dice querer a Nicolás, pero por detrás cada vez que hacen un juego, pareciera que van destruyendo o van aniquilando a Nicolás Maduro. Entonces Nicolás Maduro comenzó como un heredero, es un heredero, nunca ha gobernado, es una persona que ha querido gobernar, no lo han dejado gobernar su misma gente, por supuesto, y por eso que esa guerra interna que hay adentro que no pareciera. Y de alguna manera el que me ha sostenido a Nicolás ha sido prácticamente la MUD, la oposición como tal, que siempre con ese juego por mantener en el poder. Entonces, vamos a hablar, interesante, la MUD y lo que es el chavismo. La MUD. La MUD está muerta. La MUD en este momento está muerta. Los pocos dirigentes que están entrampados y solamente uno lleva la cabeza, que es el que puede manejar entre los herederos y entre Nicolás Maduro. O sea, lleva, mantener. Y eso me habla de una persona bastante mayor, uno que maneja posiblemente lo más importante en la política, un personaje, un zorro viejo, si se puede decir. Es la que maneja la MUD, la que maneja todo. Entonces, aquí no habla de que se compre y que se vende, sino que simplemente se buscan de intereses por mantenerse en el poder. Vamos a ver del chavismo. Bien, como dice, es que el chavismo me llama la atención porque el chavismo juega a destruir a lo que dejó Chávez como heredero, a quizá darle la mano y quitarle la mano. O sea, de alguna manera he hecho que se descontrole el madurismo últimamente, aunque vino descontrolado desde el principio, pero quien lo ayudó fue la MUD. ¿Qué va a suceder entre la MUD?
La MUS todavía apuesta a llevar a Nicolás a una elección presidencial o a una figura que coloque a Nicolás, que podría ser Héctor Rodríguez o Delcy Rodríguez. Vamos a ver el oficialismo o el chavismo. El chavismo está de acuerdo. Creo que la cosa se está poniendo un poco peluda para el madurismo, porque el chavismo ya viene de hace mucho tiempo negociando la caída de Nicolás o la salida de Nicolás, pero muy diplomático. Lo han venido negociando el chavismo. Está muy claro que hay que recuperar ese legado de Chávez y ya están buscando, sobre todo los militares, tomar el control del país, llamar a una junta cívico-militar o a una transición y colocar las piezas importantes que serían la rebelión, el chavismo y hay una fractura en los militares. Hay una fractura en los militares porque un grupo de personajes, sobre todo los cubanos, entraron allí y descontrolaron la Fuerza Armada. Y por supuesto el gran compromiso que tiene es Padrino López a poder llevar el control y purificar la Fuerza Armada y dar la cara. Y sobre todo el 4 de febrero, que son los más interesados en esto. Aquí ya estamos viendo, a partir del 30 de abril ya vimos que el país está entrando en una transición o hay una transición disfrazada. Estamos viendo a Juan Guaidó reforzándose internacionalmente para poder negociar, entre comillas, porque ya eso está pactado, con el chavismo. Entonces vamos a ver los chavistas y la rebelión dándose las manos por el futuro de Venezuela. Pero el pilar importante en esta mediación son los militares. La Fuerza Armada da su paso primero, reúne los dos grupos, ¿ok? Y van a una transición, mejor dicho, a una junta de gobierno. Porque yo veo que las dos personas, van a haber dos personas importantes del lado del chavismo, que serían Padrino, Diosdado, y me suena mucho siempre a otros personajes del gobierno, de lo que es el 4 de febrero. Y por este lado, Guaidó solo. Entonces uno dice, ¿dónde está la oposición? Yo creo que una buena jugada. La única manera de descontrolar o salir del madurismo es saliendo de la MUD, que es la oposición vieja. Entonces vamos a ver el chavismo de verdad, con la rebelión de verdad, que sería la oposición de verdad, dándose las manos con los militares a llevar al gobierno una transición, que ya estamos viviendo eso, lo que no está montado como tal. Vamos ahorita a una junta cívico-militar, pues, o una junta presidencial, donde va a haber una figura en el medio entre Guaidó y los chavistas, que va a ser como la cabeza intelectual, que es un político. Por eso que yo siempre hablo que los pilares de esta junta cívico-militar, ¿ok?, es un político, un militar, un empresario y la Iglesia Católica, que son fundamentales. Pero igual vamos a ver qué está sucediendo. Sí, definitivamente. Lo que vamos a vivir en tener en febrero es eso, el llegar a un acuerdo entre las partes para llevar al país a un nuevo rumbo con una junta cívico-militar, sin Nicolás, sin Nicolás. Aquí no hablan de unas elecciones presidenciales, sino unas elecciones presidenciales que vayan a ser colocadas con una fecha después de una junta cívico-militar o una junta de gobierno, ¿ok? Por supuesto, el Partido Rojo se va a lucir, el Partido del Chavismo se va a lucir con este vuelco, porque parece que van a ser los héroes de alguna manera, porque son los que dan la cara. Y los militares van a ser importantes en el tomar el control y restaurar lo que es el país con la junta cívico-militar. Vamos a ver lo que va a pasar con la verdadera oposición que existe ahorita. Te voy a decir la verdad. La vieja oposición va a ser investigada, enjuiciada, y la lista es muy grande. Los partidos políticos se van a ver contra la pared, así que lo que viene para ello es justicia divina. Lo que se habla para los próximos, para finalizar la pregunta. Sí, viene un golpe de timón, ya se están hablando, esta transición, está hablando de negocios, cómo va a ser, se están programando, ya tienen piezas claves para organizar esto. Hay un hombre mayor que va a ser la figura importante en el medio, un personaje político importante que él va a ser el medio de todo este grupo de personas, y se va a conjurar un nuevo gobierno, una estructura que duraría un año y medio, no creo que un poco más, y ir a elecciones libres, a unas elecciones presidenciales de verdad. Y por supuesto se necesita reorganizar. Estamos hablando de que todo el 2020 sería reorganizar con esta junta cívico-militar, 2020 hasta el 2021. Puedo hablar de unas elecciones presidenciales más bien en el 2021. No me suena tanto en el 2020, final del 2020. Pero lo que se está logrando es eso, una junta cívico-militar bien organizada, llevar el país a un control, ¿okay?, donde se han manejado por todos los tipos, los factores políticos
y civiles y empresarios a una nueva Venezuela. ¿Qué estamos viendo? Una transición perfecta que llevaría al país a un rumbo extraordinario, donde Venezuela es la cabeza, sería la cabeza de Sudamérica, un control de moneda, toda una buena estructura que ya viene planificada, sino que se está esperando el momento para desarrollar todo esto. ¿Qué estamos hablando? De unas elecciones presidenciales libres, libres totalmente, con muchos candidatos. Me habla de muchos candidatos como arroz, donde van a figurar dos mujeres, ¿ok? Que van a ser muy pilares, esas mujeres van a ser muy pilares, y por el otro lado, tres hombres, serían tres hombres y dos mujeres que serían los candidatos más importantes en las elecciones presidenciales próximas que vienen en el país. Así que muy buen el panorama para el 2020, como yo dije, el 2019 es, como lo titulé, de película, y lo que hemos visto de verdad, definitivamente ha sido una verdadera película en este país. Drama, acción, payasos en escena y para contar. Y yo titulé el 2020 como se arma el rompecabezas. Es lo que vamos a ver. Se arma el rompecabezas de una estructura, de un madurismo que comenzó con Maduro, que fue un chavismo sin Chávez. Y entonces un chavismo sin Chávez, un chavismo sin Maduro y un chavismo con quién. ¿Con quién sería el chavismo sin con quién? Un chavismo con la gente de Chávez. Entonces estamos viendo, hay una pregunta allí que me quedó pendiente, que me dices, ¿qué va a pasar con Nicolás? Mira, Nicolás no entrega, porque de alguna manera Nicolás no gobierna. Estamos hablando que Nicolás no renuncia. Nicolás entrega el poder a su gente. Entonces uno dice, a su gente, a su grupo. ¿Quién es su grupo? Hay un pequeño grupo que lo llevó al poder y él se lo entrega. Podemos hablar de Jorge, Delcy y los Castro. Él entrega el poder, él no se quiere ir. Nicolás está en un momento que no quiere renunciar, quizá por ego o por miedo, por temor, por dos cosas. Primero, por problemas de salud, y segundo, por su seguridad. Entonces, estamos viendo que la situación está poniéndose muy tensa para Maduro, para el grupo madurismo, pero también para la oposición. Entonces, estamos viendo que se está conformando un grupo de personas que no sería muy importante para la gente que ha manejado el país a su manera, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional. Y, por supuesto, que eso crearía grandes expectativas en Venezuela económicamente, y tampoco creo que le gustaría a los países que rodean a Venezuela de que Venezuela crezca, porque los demás países podrían recaer. Bueno, muchas gracias, Iván, por esta corta entrevista, pero muy importante, en las preguntas que tú quisiste hacer. Creo que fui un poco claro, o muy claro, y espero volver a estar contigo próximamente. Gracias, Iván.